septiembre nunca olvido. Alejandro, Rojas, Díaz y Benito festejaban una fiesta de bautismo. Radicados allá en Brooklyn, Nueva York, muy contentos convivían con amigos. Pero Benito cerró la puerta del salón cuando de pronto vio pasar a su sobrino. Benito dijo: vente Alejandro conmigo. Pasa sobrino, la familia hizo un convivio. Cuando de pronto se escucharon los disparos, era Alejandro que caía muy mal herido. Murió Alejandro sin darle tiempo de nada. Los asesinos fue una banda despiadada. Pero a Benito ya no le importaba nada. Se les fue a golpe sin pensar que lo matara. ¡Y ánimo, Cora! Estos dos grandes amigos fueran las víctimas de una banda desalmada. Los familiares de Benito y Alejandro con esta pena se encontraban destrozados. Y con tristezas estos dos cuerpos llevaron hasta Galeana, donde fueron sepultados. Pero qué triste el repicar de las campanas, después de misa llevarlos hasta el panteón. Luego la banda que tocaba tan bonito, padres y hermanos y esposa que lloraba. Adiós amigos, nunca nos olvidaremos. Que Dios los guarde y que descansen en paz. No olviden que nosotros los alcanzaremos y nos veremos algún día en